Hola, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Bueno, hoy os presentamos a un nuevo jugador, un jugador que para nosotros nos hace muchísima ilusión, es un jugador que viene eh, de la mano conjunta de Luis Campos y Rafa Benítez, es un jugador que ellos apostaron por él y que viene a complementar lo que el Celta está queriendo y proyectando un equipo lleno de juventud, con algunos veteranos que nos den esa solvencia futbolística que se requiere, pero jugando siempre con esa juventud que tiene que venir para triunfar aquí y darle las oportunidades. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por haber elegido el Celta y allá, Juanqui, con la presentación oficial. Eh, bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Eh dar la bienvenida a, a carlos aunque haya lleva un tiempo con nosotros darle como bien ha dicho el presi las gracias por, por haber apostado por nosotros dentro de, de todas las posibilidades que, que tenía en el mercado. la verdad es que cuando incluso antes de terminar su competición eh, tuvimos la oportunidad de, de reunirnos con, con sus agentes y, y decir que bueno que su nombre estaba encima de la mesa que, que nos haría mucha ilusión que el llegara en este año tan importante al celta eh, para, bueno, eh, esa mezcla que, que tenemos de, de, de juventud, de, de, de veteranía y experiencia, el poder tener a, a carlos, eh, un jugador eh, más que contrastado a nivel nacional eh, por todas las características que ha demostrado eh, en toda su trayectoria. realmente para nosotros es un, es un privilegio el que venga eh, a aportar su fútbol y, y a querer crecer con, con nosotros. Carlos eh, es un jugador, a pesar de su juventud y a pesar de la apariencia que, que, que podemos ver eh, con poquita presencia, delgadito, al final es un jugador que dentro del campo se transforma, es capaz de, de, de ocupar, además de grandes cantidades de, de, de terreno, eh, la forma en que la tiene. Tiene una gran, una gran calidad y una gran capacidad para interpretar los espacios, ocuparlos e interpretarlos capaz de, de realizar una gran labor a nivel defensivo por esa capacidad de, del box-to-box box que tiene de, de llegar a, la, a las dos áreas, capaz de, de ser un gran recuperador de balones, pero otra cualidad también importante para nosotros es la, la gran capacidad que tiene de, de llegar al área rival, eh, esa inteligencia que tiene de llegar en segunda línea, saber dónde está el balón y bueno, eh, una facilidad para, para, para finalizar la, las jugadas. Eh, yo creo que es un jugador que nos va a sorprender bastante. Eh, creo que hay que darle el, el tiempo de adaptación lógico a, eh, como siempre hemos hablado con todos los jugadores, pero creo que es un jugador que nos va a sorprender cada día, además de por su fútbol, por la, el hambre con la, que, con la que llega. Entonces, bueno, darle nuevamente las gracias, la bienvenida y desearle toda, toda la suerte del mundo. Buenos días. Eh, bueno, en primer lugar quería agradecer al presidente por darme la oportunidad de, de venir a un club como el Celta de Vigo, eh, a Luis Campos, a, a Rafa Benítez, a, y a Juanqui, por, por eso, por darme esta oportunidad que para mí es un paso muy importante en mi carrera. Eh, estoy con muchas ganas, eh, muy contento. Y nada, deseando empezar la temporada, empezar a competir y estoy seguro de que voy a dar el máximo para, para ayudar a, a mis compañeros, al equipo y, y al club. Comenzamos el turno de preguntas para Carlos Doctor. Solicito al por favor. Hola, buenos días, Carlos. Eh, hablaba ahora Juanqui de que tenías eh, muchos equipos llamándote a la puerta. Eh, quería saber si han sido eh, muchos, si te ha costado eh, tomar esa decisión y al final por qué el Celta. Buenos días. Eh, bueno, es verdad que, que hubo algún, varias propuestas, eh, pero bueno, es verdad que, que cuando sonó la oferta del Celta, eh, tanto mis padres eh, como yo, eh, nos hizo mucha ilusión. Eh, además, nos, nos contaron que, que bueno es el año del centenario, que, que es un año importante para el club. además, la llegada de rafa benítez, un entrenador histórico, bueno también, eh, ayudó en la decisión. y bueno, como ya he dicho alguna vez, al final, eh, yo creo que el celta es un equipo histórico en, en, en la primera división española en españa y es un equipo que, que desde el primer momento me gustó. Eh, Creo que, que tienen un gran, un gran proyecto, con muy buenos jugadores, como por ejemplo Iago Aspas, eh, gente joven, y, y bueno, la verdad que, que no me lo pensé dos veces y, y vine para acá. Muy buenas, bienvenido, Carlos Doctor Alberto Bravo para Mediaset. Te quería preguntar me imagino que de, después de haber jugado en el Castilla y haber podido entrenar con el, con el primer equipo del Real Madrid, a lo mejor la diferencia no es tan alta, pero, pero ¿notaste mucha diferencia en los entrenamientos desde un equipo de primera red como el Castilla a un equipo como de primera división como, como el Celta de Vigo? Bueno, sí, la verdad que, que siempre se nota este salto, la verdad que es, es un salto importante. Como tú decías, yo alguna vez entrenaba con el primer equipo del Madrid y esto se parece un poco más a, a ese fútbol, pero bueno, creo que, que tengo que adaptarme, tengo que, que seguir trabajando, seguir, seguir enfocado en, 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 en crecer, en aprender, y bueno, cada, cada día que pasa me noto mejor, voy cogiendo más el ritmo, eh, los compañeros me están ayudando, el entrenador también me está dando mucha confianza, y, y bueno, yo creo que, que cada día que pasa... Voy adaptándome un poquito más a, al equipo. Hola Carlos, bienvenido. Eh, Borja, Refojos de Atlántico. Te quería preguntar eh, por tu posición predilecta ¿no? en esta estructura 4-4-2 que estamos viendo por ahora en, en estos tres partidos de pretemporada. Por lo que te hemos visto en el Castilla, entiendo que tu posición más idónea será la de 8 en el doble pivote. Te quería preguntar cómo te sientes en esa posición y también si te ves en posiciones alternativas tipo de 6 o igual más cerca de la portería. ¿Cómo lo ves tú? Gracias. Bueno, sí. Yo creo que, que mi posición natural es la de un centrocampista box to box, que puede ser un 8. Y, y sí, me encuentro cómodo ahí. La verdad que, que me gusta llegar al área. También tengo capacidad para, para bajar a nuestro área a defender. Y, y bueno, con respecto a cambiar de posición, yo no tengo problema. Alguna vez he jugado de, de seis en años anteriores y, y, y en categorías inferiores del Madrid. Eh, y bueno, incluso ponerme ahí como de segundo punta tampoco creo que, que sea un problema para mí. Es, es una posición que también me gusta. Pero bueno, yo creo que, que donde más rindo y donde mejor voy a rendir es en esa posición de 8, eh, ya te digo, con mucho recorrido llegando a, a las dos áreas. Hola Carlos, eh, mmm, ¿venid un poco que Okeche, Okeche qué te pide? ¿Qué tipo de juego quieres que hagas? Eh, bueno, Rafa me ha. Me ha dicho que, que tengo que hacer un poco lo que venía haciendo en, en el Castilla, eh, que, que sea yo mismo. La verdad que me ha transmitido mucha confianza estas, estas semanas. Y bueno, me ha dicho que también ahora cuando vaya a área contraria tengo que preocuparme más en, en volver a la nuestra también, que tengo que estar ahí pendiente de, de echar un cable en defensa. Pero bueno, ya te digo, me ha transmitido mucha confianza, que, que siga. Eh, haciendo lo que he venido haciendo estos años atrás y que, que bueno, que tengo eh, un proceso de adaptación que tengo que ir cogiendo el ritmo poco a poco Buenos días Carlos Chicho Moldes de Televisión de Galicia en este proceso de adaptación ¿qué o qué más te está costando? Bueno, yo creo que, que me tengo que adaptar un poquito a, al ritmo ¿no? de, de la primera división es en este equipo es verdad que el balón va muy rápido, hay mucha calidad, eh, los jugadores piensan muy rápido y yo creo que ese es el, el cambio más grande que hay de, de, de un equipo de primera ref, como es el Castilla, a un equipo de primera, de primera división. Eh, luego es verdad que en cuanto a intensidad y a, a ritmo veo más, más parecido, pero yo creo que el ritmo con balón, el, el tiempo para pensar, eso es lo, el cambio más, más brusco que veo. Buenas, Carlos. Eh, bienvenido. Pablo Verdeal, de Radio Marca. Te quería preguntar, continuando hablando de tus condiciones eh, dentro del campo, con ese gran recorrido desde pues, el centro del campo, no sé hasta qué punto ha influido ya no solo la figura, sino el estilo de juego de Rafa Benítez, para que te hayas decantado por el Real Cruz Celta. Sí, es verdad que, que el estilo de juego de Rafa Benítez es algo que a mí me gusta. Eh, un fútbol muy de, muy de ataque, y, y bueno, yo creo que fue importante también a la hora de, de tomar la decisión, no solo eh, la figura de Rafa Benítez, sino el juego que quiere Rafa Benítez. Sí, yo creo que, que fue importante y bueno, estoy deseando ya empezar a jugar y, y poder ayudar al equipo y hacer lo que me pida Rafa. Hola, Carlos. Eh, Jaime Conde Faro de Vigo. Quería saber cuál es un poco tu objetivo personal, eh, teniendo en cuenta que vas a tener mucha competencia en el Celta. Bueno, yo eh, he venido al Celta a ayudar, a, a seguir creciendo como futbolista. Eh, estoy muy, muy confiado en, en mí. Eh, creo que es un año para, para crecer personalmente y futbolísticamente. Eh, bueno, creo que... Que voy a poder ayudar a los compañeros, voy a, voy a crecer y bueno, tengo muchas ganas ya de, de empezar a, a jugar eh, y, y dar lo mejor de mí. Hola Carlos, de nuevo una más. Ya que lo estabas diciendo, que tienes muchas ganas de empezar a jugar, podremos verte este fin de semana contra el Wolfsburgo. Te ha dicho algo el Mister. Gracias. Bueno, no. Eh, en principio viajo mañana a Alemania y bueno no he tenido la oportunidad de hablar con el mister. Yo estoy disponible para jugar y bueno ya eh, si entro al campo no es decisión de, de Rafa. Carlos, te preguntábamos antes por tu posición ideal, que es de 8, es una posición que, que está ocupando Gabriel Veiga en el Celta. Eh, ¿Cómo lo has visto? ¿Has tenido alguna conversación con él? Eh, ¿Ya hay pique sano por ver quién va a sumar más minutos? Bueno, es verdad que, que Gabriel es una figura importante para el club y, y es un jugador que de mucha calidad, mucho talento y, y sé que, que voy a tener una competencia dura. Pero bueno, lo que digo, yo vengo a, a dar lo mejor de mí, eh, vengo a competir, a entrenar todos los días, a ayudar. Eh, he tenido la oportunidad de hablar con él, eh, tenemos buena, buena relación, es un chico de más o menos de mi edad y tenemos eh, muy buena relación. Pero bueno, ya te digo, yo voy a competir, voy a, voy a dejarlo todo en todos los entrenamientos, en los partidos y, y el mister tendrá que decidir el, el, el puesto titular. Eh, bueno, Carlos, eh, te quería preguntar. No sé si tú desde tu llegada a Vigo te cargas un poquito de presión por este desembolso económico que ha hecho el club en ti, por un jugador de primera ref, o por si le, bueno, por el contrario, llegas un poco más suelto en cuanto a ser, pues quizás una apuesta de presente, pero también de futuro que tiene tiempo por demostrar. Bueno, es verdad que, que el club ha demostrado que, que confía en mí. Eh, es un poco una responsabilidad para para mí de, de demostrar yo en el campo lo que lo que tengo que hacer pero bueno yo estoy tranquilo yo sé que, que si doy todo de mí si doy todo lo que tengo eh, va a salir bien eh, y bueno me tengo que centrar en eso yo me centro en lo que hago en el campo en los entrenamientos y, y bueno el resto la verdad que, que me olvido no me, no lo tengo en cuenta Preguntas, muchas gracias. Pasamos a hacer la foto delante de él.